Accidente de tránsito en Villarino y Madero. Tiempo de muerte, 17:51. ¿Es verdad que tu papá fue parte del equipo que inventó los conectores? Sí, mi papá fue uno de los responsables de la investigación. Vos pensás que nosotros solemos cambiar una hora los acontecimientos del pasado. Y somos los únicos que lo recordamos. Tenemos que lidiar con ambos recuerdos superpuestos. Eso es lo que acá llamamos efecto de sobreescritura. Es muy temprano. Yo sé que para un agente de tiempo esa palabra no existe. Pero bueno, es así. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no la salvaron los agentes de esta zona? No tengo idea, David. Mi versión del futuro dentro de 5 horas la encontró. ¿Cómo puede ser? Esto no puede estar pasando, caray. Sí, puede ser, yo lo vi. Quien lo haya hecho encontró un punto ciego, un error en el sistema que le dio una ventana de más de 5 horas. ¿Qué significa todo eso? Que va a haber más. Esto es la paz antes de la tormenta. Y vos nunca viste una tormenta tan tremenda como la que está por llegar. ¿Y alguna vez fallaste en alguna misión? Nunca pasó, desde que se inventaron los conectores, nunca falló el sistema. No hay un protocolo de contingencia, no hay un plan, no hay nada. Fuiste y sos el mejor con el tiempo, ¿sabes qué? Te felicito por eso. Pero para nosotros ya es tarde. Supongo entonces que acá son todos sospechosos, incluso yo. Vengo a liberarte, David, vengo a liberarlos a todos. Yo antes estaba ciego como vos, pero ahora veo y sé muy bien lo que tengo que hacer. Me llamaron para que venga a salvarte de una puñalada en el abdomen. ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés? ¿Que te maten? ¿Eso crees? No se me ocurre nadie que pueda manejar esta situación mejor que vos. Suerte en tu búsqueda, agente 1.